del club en este momento estamos con los papeles en regla, digamos, después de la pandemia. Fue todo muy duro porque se paró todo, los chicos tenían donde ir a practicar y hacemos un trabajo social importante con 300 chicos que van a jugar al fútbol, a practicar un deporte, aparte la primera división y son 18 y todo parado, ¿no? Todo lo que nos pasó con la pandemia, sacando la parte deportiva que fue mala, pero bueno, ahora ya retomamos todo lo que es el fútbol y bueno, pasó en ese tiempo un montón de cosas, porque algunos chicos abandonaron el fútbol directamente, algunas promesas que teníamos ya como que se quitaron y se van a otro lado, y bueno, pero hoy básicamente estamos bien. A mí te digo la verdad, a veces me pongo sentimental y digo lo que me falta. Solamente nos faltaría la difusión, más que nada, porque eso es un vital para jugar. Uh-huh. La gente que vinieron a jugar, ellos mismos, y poco jugaron en el césped sintético, y bien juegan en el césped sintético, porque hay muchas canchas, eso quiero aclarar, hay muchas canchas en el césped sintético, están resistencia, pero hay varios niveles de césped sintético, varias calidad. La calidad que tiene la cancha que tenemos nosotros y el tope de gama, es la que tiene el Manchester City, donde entrena el Manchester City, donde entrena Boca, donde entrena, es tope de gama, de jugar con botines tranquilamente, no es una cancha de fútbol 5, una cancha de césped sintético, el césped reglamentario, que tiene, creo que tiene un equipo de Brasil, creo que ya tiene ido, hay un equipo de Brasil que ya tiene césped sintético, nosotros nos damos cuenta porque la pelota cuando la tirás levanta caucho, claro. Y después el comentarista dice que sí, que es césped sintético, porque se dieron cuenta, el mantenimiento es mucho menos que una cancha césped común, porque no tenés que hacerle nada. Nosotros abajo le hicimos sobre el suelo de tierra, ¿no es cierto? A los costados tienen todo un sistema de desagüe y al costado de la cancha tenemos una laguna donde está perfecta la cancha, es perfecta. Lo que nos faltaría para coronar a nosotros es nuestro sueño, nuestro anhelo. Ya, yo no me lo pude tener la cancha, es poder tener el día de mañana un poco más de tribuna y poder llegar a tener un partido de Copa Argentina en el interior, aunque sea un Cambaceres excursionista. Ya,